Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Buenas noches a todos, mi nombre es Alejandro Narbona y quiero darles la muy atenta bienvenida a su clase de Inglés Básico 1. Quiero ver, veo algunos que están conectando el audio todavía. Buenas noches. Ok, great, great. Perfect. So, nuevamente, buenas noches. Veo que hay un par de personas más. Mi nombre es Alejandro Narbona. Voy a ser su facilitador para este módulo número 1. Ok. Antes de que nos metamos a todos, estoy requerido de pasar asistencia. Ok. So, siempre acuérdense de estar con la cámara encendida. Esto es un requerimiento de InstaForp. Ya vamos a tocar ese punto. Así que no importa, nadie se va a fijar qué tiene atrás. Mientras estén todos vestidos, no hay ningún problema. Okay? Siempre con la cámara encendida. Ok, so let me go ahead and take attendance. Voy a tomar asistencia. Necesito que por favor me contesten con un presente. O si ya quieren hablar en inglés, pues present. Ok, cualquiera de las dos son válidas. Let me see. Lady Marilú Hernández de Argueta. Lady, ¿me escucha? Ok, la veo que está conectada, pero no veo todavía. Lady, ¿me escucha? ¿Todos me escuchan? ¿Ricardo? Sí. Sí. ¿Luis? ¿Escucha? Ajá, sí, veo que está tratando. Ok, voy a solucionar esto ahorita con Lady. Si alguna vez tienen problemas con los audios, desconecten, vuelvan a conectar o sálganse y vuelvan a entrar. Ahí le tienen que dar a unirse con audio. Es muy importante, permítame. Lady. Ok. Permítanme, le estoy mandando mensajes. Aquí la verdad no me gusta dejar perder a nadie para que todos estemos en igualdad de condiciones. Una pregunta, su nombre es Alejandro, ¿Narbona con D o con D? Narbona con, bueno, quiero ver, siempre se me olvida. Creo que esta es la B para su vista. Ajá, con esta, B grande. Narbona. Uh-huh. Si no le funciona, una. Desconéctese y vuelva a conectarse. Siempre aceptando las invitaciones del sistema. Ok. Can you hear me? ¿Ya me escucha, Lady? Sí. Ah, yeah. Ahí estamos. Good. Very good. So, let's get it done. Voy a pasar asistencia. Lady Marilú Hernández de Argueta. Present. Ajá, ya estamos. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter. Ok, todavía no está. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. ¿No? Edgar Alfredo. Ok. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Okay, I see you. Thank you. I see you es, la veo. José Eduardo Jiménez Jiménez. ¿No está todavía José Eduardo? Present. Ah, I see you. Okay, thank you very much. Yes, I'm here. Great. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Okay, I see you. Okay. Ya vamos a ir a los lineamientos. No se preocupe. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Ok, I see you too. Sabrina Mabel Latín Castro.
La veo que me levanta la mano, pero no la escucho. Hay que ver que no esté en mute o que su compu no esté en mute también, en silencio. Pero sí, la veo. José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Thank you, sir. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Presente. Espérame. Por ahí lo escuché. I want to see you. Quiero verlo. ¿Dónde está? Ah, yeah, I see you. Okay, got it. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Marlon. Okay, todavía no. Douglas Enrique Cortés Pacas. Pero Marlon Ernesto. Presente. Present. No está en lista. ¿Quién dijo eso? Ok, ya vamos a ver. Present. Marlon o Douglas, ¿quién dijo present? Douglas. Douglas, ok, entonces todavía no está. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. I see you. Present. Teacher, yo veo que está conectado Marlon Ernesto José Martínez, pero no sé si tendrá problemas de audio, pero sí está conectado. Ya lo vi. Marlon, ¿me escuchas? Ok, igual, ya les voy a explicar los lineamientos. Gracias por dejarme saber que ahí está. Sí. Ah, ok, hoy sí. Thank you very much, sir. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ah, ok, yeah, thank you very much, Daisy. Ana María Checón de Argueta. Ana María. Present. Solo okay. Corrigiendo, no soy de Argueta. Ah, uy, perdón. Pero así se realizó la inscripción. ¿O está totalmente diferente? No, lo que pasa que no, la persona que llenó los documentos es Marta de Argueta, que es mi jefe. Yo soy Ana María Chacón. Yo creo que ahí mezclaron los apellidos. Okay, perfecto. Entonces, muchas gracias por decírmelo. Teacher present Marlon Martínez Sosa. Marlon Martínez. Okay, yeah, got it. I got you. Okay. Thank you very much. So, gracias, okay. Ana María. Este proceso siempre toma un par de minutos el primer día. Thank you. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Cindy. Present. Okay, thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Yes. Okay, thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Okay, I see you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Okay, I see you, sir. And last but not least, Linda Merid Funes Villatoro. Linda. Present. Okay, thank you very much. So, déjeme solo verificar entonces los que me faltaron. Normalmente no hago esto, pero es el primer día. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. And Edgar Alfredo Menjivar Pineda. No. Okay. So, ahora que ya los tengo todos, pues nuevamente presentarme. Mi nombre es Alejandro. Les quiero dar la bienvenida a Inglés Corporativo. Y en esta aventura que a muchos les da pánico, así como me comentaban anteriormente, pero no están solos, mis amigos. Y aquí estoy para ayudarlos. ¿Ok? Now, vamos a hacer un poco de los lineamientos. Les voy a compartir una presentación rapidito. Here it is. Ok. If you have any questions, let me know. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, déjenmelo saber. Anótenla y vamos a hacer un round de preguntas al finalizar cada una. ¿Ok? So, ese es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Está en el básico 1. Requirements. Los requerimientos de INSAFORP son los siguientes. Al conectarse, ustedes tienen que entrar con su nombre completo. ¿Ok? Generalmente, a veces salen con puntos suspensivos porque no cabe en el espacio. Pero INSAFORP nos pide un registro de Zoom también. ¿Ok? Entonces, en este registro tiene que salir su nombre completo para evitar cualquier inconveniente de que pegan nombres y no es el de usted.
Entonces, en estos momentos, solo quiero revisar que todos tengamos el nombre completo. Si no, yo les ayudo a cambiarlo esta vez. También la cámara encendida durante toda la sesión. Nuevamente, esto no es porque queremos invadir privacidad, sino que INSAFOR quiere estar seguro de que la persona enlistada es la persona que está recibiendo el beneficio y que no de pronto dejen al gato ahí en la compu o dejen al niño, mira, móveme el mouse para o algo así. ¿Okay? Cámara encendida. Vamos a tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. El sonido ambiente es lo que pasa alrededor de ustedes. ¿Okay? Entendemos que es hora a veces de cena, que hay niños y todo eso, no hay problema. ¿Okay? Pero si ustedes sienten que de pronto atrás hay un montón de ruido, pues tratemos de poner mute. Ya vamos a revisar también eso. ¿Todos saben cómo poner y quitar el mute, el silencio? Vamos a hacer una prueba, por favor. ¿Todo el mundo en mute? Sí. Everybody on mute. Sí. All right, great. Now everybody unmute yourself, que es lo opuesto, unmute yourself. Todo el mundo actívelos. Okay, good. Everybody with their cameras off, please. Todos con las cámaras apagadas. Mm-hmm. Nice, ahí vamos. Menos yo no puedo. Elsie, Sabri, Luis. ¿No? Generalmente abajo a la izquierda, si ustedes mueven su cursor, el mouse, van a ver una imagen de una cámara, una camarita que dice Stop Video, si lo tienen en inglés. Ok, muy bien. ¿Sabrina? Tú. Ok, muy bien. So, everybody with your cameras on, please. Todo el mundo con las cámaras de nuevo. Muchas gracias. Quería verificar eso. And we're going to be asking for, también vamos a pedirles participación activa. Durante toda la clase, porfa, traten de participar. Si ustedes se equivocan, yo sé cómo ayudarles. Pero si toda la clase pasan un poco callados, que créanme, en mi clase no va a pasar eso, espero yo, no sabría yo cómo ayudarles. Es como ir al psicólogo y quedarse callado y no decirle nada. Okay? Now, con los nombres, les voy a ayudar a cambiarlos en este momento. Luis Carmona, ¿me podría dar su nombre completo, por favor? Luis Hernán Carmona Vázquez. Thank you very much. Muchas gracias. Okay. También ustedes en la parte de arriba, la parte superior derecha, esto solo es para dar la indicación, esto se dice, por más que hable español, me gusta darles cosas en inglés. In the top right corner. In the top es la parte de arriba. Bottom es la parte de abajo. So, in the top right corner, van a ver tres puntitos a la par de mute. Ahí hay uno que dice renombrar o dice rename. ¿Lo ven todos? Yep. Ok. So, por ejemplo, necesito, por favor, a que los que solo tienen primer nombre y apellido pongan todo su nombre, por favor. Si no saben cómo hacerlo, yo con gusto les ayudo. Walter Rodríguez, Elsie, Carla, Linda, también Ana. Si por favor pueden hacerlo, rename. Edgar, también. ¿Alguien tiene dificultad de cambiarlo? Si no, yo le ayudo con gusto. Ok, ahí estamos. Muy bien. Ricardo, ¿necesita ayuda cambiando el nombre? ¿Carla? ¿Walter? Hola, hola. En el caso mío, ¿habría necesidad de cambiarlo? Sí, por favor, porque solo tengo Ricardo Haspun. Sería de poner todo el nombre, por favor. También, ¿Walter? Mi nombre es Edgar. Vale, permítame. Entonces, vamos a ayudar a Ricardo ahorita. Tenemos Ricardo. Okay. ¿Cuál es su nombre completo? Ricardo, Felipe, Adolfo. Felipe, Adolfo. Hasbun. Hasbun. Ok, muchas gracias. Ya se lo cambié. Walter, su nombre completo, por favor. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Ok, muchas gracias. Antonio Rodríguez Ayala. Nuevamente, esto solo se hace para evitar cualquier tipo de inconveniente que
que se vayan a confundir identidades. Ok, muchas gracias, Carla. Double checking, verificando. Ok, todos tenemos entonces el nombre completo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, haciendo un recapping, nuevamente siempre traten de tener el nombre completo, cámara encendida, minimizar el sonido ambiente, aunque yo sé que a veces tampoco quiero que se vayan a desquitar con los niños, de que vayan a ser groseros. Entonces, tratar de minimizarlo. Y si no, yo les voy a poner mute porque el sistema me dice de dónde viene el sonido. A veces es difícil encontrarlo, pero yo voy a tratar de estar atentos. No se me enojen si yo les pongo mute. Pueden sentirse libres de quitar mute cada vez que ustedes quieran participar. ¿Tenemos alguna pregunta con estos requerimientos? No. No. No? All right. So, no. Let's move forward. Okay. Move forward. It is a synonym of continue. Okay? So, ¿cómo se dice continuar? Continue. 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 ¿Y la otra manera? Continuar. Move forward. Va para el chat. Everybody repeat move after forward. Me, please. Move forward. Move forward. Oh. Move forward. Move forward. Correct. So, forward move. Es adelante, right? Y ahí lo van a ver en sus controles, tal vez, de la tele. Forward. Okay, so let's move forward here. Asistencia. Sé que va a ser casi imposible, pero tratemos de mantener la asistencia al 100% de las clases. Okay. ¿Por qué? Porque estos, bueno, número uno es requerimiento en SAFOR, ¿verdad? Ya les voy a dar más detalles de eso. Y número dos, si ustedes se pierden una clase, se pierden contenido. ¿Okay? Puede parecer que sí, pero en inglés todo viene en un efecto cascada. Si usted puede hacer, por ejemplo, preguntas afirmativas, puede hacer preguntas negativas solo agregando una palabrita. De ahí toda la estructura es la misma. Entonces, por eso, encarecidamente les pido que se metan a todas las clases. Ahora, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. O sea que si usted se mete 10 minutos antes, pues sí va a salir en el reporte, pero no le va a contar. ¿Okay? No le va a contar la cantidad de minutos necesaria para que usted se pueda, para que usted pueda aprovechar y pasar el módulo. Hay gente que ha tenido 100% en tareas, pero si no cumple con la asistencia, entonces no puede obtener el beneficio. Now, la asistencia se toma en tres ocasiones. A las 8, justo empezar, a las 9 y a las 9:45. Esto con los días va a ser un poquito más rápido, no tan trabado como ahora. Y siempre tienen que contestar con un presente o present, ya si lo quieren hacer en inglés. Entonces, solo así es que se va a tomar válida. ¿Okay? Que alguien me diga, yo, por ejemplo, no es válida. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. No. All right. Now, tenemos sesiones de uno a uno que están disponibles los miércoles. Yo, de hecho, les voy a mandar la lista para que ustedes puedan saber cuándo les toca. Cada participante será asignado 10 minutos en los días mencionados, miércoles, para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. O sea que si, por ejemplo, Sabrina le toca mañana miércoles de 10 a 10 y 10, usted se va a salir de la sesión, lo cual yo les voy a explicar mañana antes de terminar, se sale de la sesión y se va a meter a la sesión privada. Esos 10 minutos. Y luego el otro tiene que estar pendiente para meterse de 10 y 20 a 10 y 30. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, mire, teacher, yo no entendí después por qué es am, por qué es is, por qué es are, yo en ese tiempo con gusto les ayudo. ¿Y los permisos? Pues la verdad, no están disponibles. O sea, no es que no se pueda ausentar, porque el módulo pasado tuve personas ingresadas en el hospital, personas con COVID, personas que desafortunadamente tuvieron accidentes o perdieron familiares, y yo entiendo, pero la asistencia es blanco o negro, o están o no están. Entonces, ustedes me pueden escribir, por ejemplo, me escribe José, Alejandro, tuve un accidente, se me ponchó la llanta, no puedo estar en clase. Entonces, yo le puedo decir ok, o le entiendo, pero para INSAFOR esa va a ser una inasistencia. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta el momento? Yes. 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 ¿Cuántas veces se toma asistencia?
Tres. Muy bien. Tres. ¿Cómo vamos a contestar la asistencia? Present. ¿Cuándo son las sesiones de uno a uno, los one-on-ones? Miércoles. Okay. ¿Es opcional asistir a las sesiones? Present. Obligatorio. Es obligatorio. Ok, muy bien. Acuérdense que si uno acepta una responsabilidad, hay que aceptarla toda. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya les voy a enseñar el uso de la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. ¿Okay? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que... Sí, señores, parte de mi trabajo es desvelarme después que ustedes ya se van a la cama. Tengo que mandar esa información a INSAFOR semanalmente, todos los viernes religiosamente. Tengo que estarles mandando cómo van en la plataforma. Entonces, mi consejo es el siguiente. No tengan tanto miedo a las, de las evaluaciones, ya se los voy a enseñar. Son prácticamente a veces de seleccionar sí o no, opción múltiple. Entonces, mi consejo es, luego de cada clase, quédense unos 10 minutos para terminar su homework. Es mejor, tienen la información fresca y yo probablemente voy a estar todavía por ahí. Me pueden escribir en chat. Esto no lo entiendo. Esto sí, esto no. ¿Estamos? So, ¿cuándo tenemos que mandar la tarea? Viernes. ¿Antes de qué hora? Antes de las 12. De la medianoche, ¿no? El medio. Exacto. Ok. Entonces, tratan de quedarse un poquito. La fecha límite para terminar el examen medio, que sí, señores, hay examen, es el lunes 5 de octubre, nuevamente antes de la medianoche. Entonces, nosotros vamos a terminar la unidad 1, viene la unidad 2, y justo al terminar la unidad 2 está el midterm. Ustedes pueden ir avanzando tanto con las tareas como con el midterm. Si ustedes creen que tienen el conocimiento necesario, pues traten, porque ustedes pueden intentarlo 10 veces, 15 veces, hasta que les salga bien. ¿Okay? Y la fecha límite para terminar el examen final, el final exam, es el lunes 19 de octubre antes de la medianoche. Entonces prácticamente termina nuestra última clase. Algunos van a estar felices, otros van a estar tristes. Y al terminar esa clase, tendríamos que estar yo a las 12, mandar las notas a esa forma. ¿Ok? Y el manual va a ser descargado en la plataforma. Any questions on this? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. ¿Cuándo tenemos que mandar el midterm? 5 de octubre. 5 de octubre. 5 de octubre. 5 de octubre. Ajá. ¿Antes de qué horas? De la medianoche. De la medianoche. Antes de la medianoche, exacto. ¿Y cuándo termina el módulo? 19 de octubre. 19, ok. ¿Y cuándo tenemos que mandar el final exam? 19. Antes de la medianoche. Antes de la medianoche. Ok, very good. Y vamos ahorita a la plataforma Zoom. Ya vimos el botón de silencio, que es mute. ¿Cómo se dice mudo? ¿Que alguien es mudo? Mute. Cámara, ya sabemos, siempre activa. Y el chat, yo me voy a comunicar por ustedes por medio del chat. Ahí les va a salir en anaranjado que yo estoy mandando un examen, por ejemplo, test, una prueba, test, y a todos ustedes tiene que salir. Ustedes perfectamente me pueden mandar un mensaje privado, simplemente ahí, no sé si lo tienen en inglés o en español, pero dice to o para, ahí le dan clic y en vez de todos seleccionan el nombre. Ahí pueden seleccionar inglés corporativo. Okay. Now, hablando de chat, esto es muy importante. Siempre vamos a trabajar con el manual. Y el manual les voy a enseñar cómo conseguirlo. Yo no les voy a estar mandando ningún tipo de material extra. Okay. O sea, ninguna página que esté en internet va a ser enviada al WhatsApp. Les puedo mandar screenshots del material de INSAFORP al WhatsApp para cuando vayamos a los breakout rooms, que ya les explico. Pero no vamos a estar trabajando con material que no sea en INSAFOR. ¿Ok? Ustedes en casa sí lo pueden hacer. Hay que ser proactivo también en Google. Uno puede poner ejercicios de simple phrases.
en inglés, enter, y sale cantidad de opciones para que ustedes las trabajen. ¿Ok? Los breakout rooms, vamos a hacer una prueba en estos momentos. Breakout rooms es una invitación porque vamos a estar trabajando en grupos. Por favor, no hagan nada todavía. Solo díganme si lo ven o no. Yo les voy a mandar la invitación ahorita y quiero ver si todos la pueden ver. ¿Cómo les sale la invitación? Sí, lo veo. Sí. El cuadro que dice que el anfitrión nos invita a unir a okay. grupos pequeños. Muy bien, entonces ahí no lo hagan, porque solo le van a dar aceptar o accept y ya el sistema los va a mandar a los breakout rooms o join si lo tienen en inglés. Exacto. Ok, lo voy a cerrar para que. Y el sistema les va a dar 30 segundos para regresar. Cuando yo los llame, cuando ustedes estén dentro, les va a decir que el anfitrión está terminándolo. Así que apúrense si no han terminado de trabajar. Tienen 30 segundos. Esto me lleva a un último punto para que ya empecemos con la clase. Cuando nosotros ocupamos los breakout rooms, que son necesarios para que todos participen, la aplicación Zoom deja de grabar. ¿Ok? Pero cuando yo estoy brincando de breakout room a breakout room, por ejemplo, Luis está trabajando con Daisy y Elsie, ya vengo, voy a ver qué hacen los demás. Cuando yo hago esos cambios, el sistema deja de grabar. Entonces, INSAFORP tiene varias maneras de medir. La clase tiene que durar 2 horas. La que se sube a YouTube, porque así es como INSAFORP también ve que todo el mundo está ahí. La clase tiene que durar 2 horas. ¿Qué pasa si la clase dura 1:58? Pues puede que nos digan, nos llamen por teléfono, por favor todos conéctense solo por esos 2 minutos. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo generalmente hago, yo evalúo mucho su tiempo, sé que es importante, así que si la clase termina a las 10, yo trato de terminar la clase a las 10:02, 10:03, por ahí. ¿Por qué? Para que el sistema no nos vaya a comer ese tiempo. Y a ustedes ya no les pidan un viernes en la noche, por favor, conéctense por 3 minutos y es requerido que todos estemos. ¿Ok? So, discúlpenme si los tengo un par de minutos extra, pero es por un buen motivo. Por una buena causa, señores. Ok, estamos. Luego de este gran cháchara, prefiero que hayan amistades claras. ¿Ya? Cuentas claras, amistades largas. Do you guys have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Requerimientos? ¿De lo que se espera de ustedes? ¿No? No. Ok, good. Ahora, ¿qué esperan ustedes del programa y qué esperan ustedes de mí? Bueno. Sin miedo. Aprender. Muy bien. Aprender, sobre todo hablarlo. Okay. Porque es lo que más temor da. O más pena. Correcto. La pena, señores. Vocabulario. Y a veces en muchos grupos se limitan a solo dar las reglas de escritura o las reglas para formar oraciones. Pero se limitan a eso y quizás más pronunciación que... ¿Qué es eso? Ok, ya van a ver eso. Eso es algo que la pena fuera, se las quito, no hay problema. Como le puse, creo que con Ricardo estaba hablando en el chat, para eso estamos, para cometer errores acá. Ok, así que la pena sí se las voy a trabajar bastante. Pronunciación lo ataco mucho, vocabulario trato de darles mucho. Por requerimiento de INSAFORP, vamos a trabajar con el manual como es. No me puedo desviar, pero sí les puedo dar cosas extras, ¿ok? Así que métanse todas las clases, porque a mí siempre me gusta dar tips. Aunque no esté en el manual si es del tema, yo se lo doy si les va a facilitar la vida. ¿All right? Ok. Good. Okay. And one of the last things, guys, creo que ha sido el grupo donde todas las expectativas han estado súper claras desde el principio. And let me go ahead and continue with that. Vamos a continuar. Esta, señores, es su plataforma. ¿Todos tienen acceso a ella? Sí. Yes. Yes. Very good. ¿Alguien no tiene acceso a la plataforma? Sí. Yo no he ingresado. Ya voy a ingresar. Ok, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, vamos a tener el curso. Aquí ustedes pueden prácticamente ir en todo el curso, ir a clases específicas,
aquí es donde yo les digo que está su tarea. Ahorita no van a ver nada, porque las conferencias van a ser subidas la mañana siguiente de la clase. O sea, yo me quedo en la noche convirtiendo el archivo para subirlo a YouTube y administración. Entonces, aquí ustedes no van a ver absolutamente nada, pero sí pueden ver el tema. Cuando nosotros tenemos esto, vamos a tener la tarea justo después. Y se las muestro para que es sencilla, que no le tengan miedo. Permítame un segundo que cargue el dinosaurio. Ok, here it is. Ahí tenemos la videoconferencia. Aquí va a aparecer cuando tengamos eso. Y aquí está la tarea, miren. Selección múltiple. ¿Les parece? Sé que no hemos visto el tema, pero ¿les parece complicado esto? No. ¿De que se van a echar una hora? No, vea. Entonces, no. Recomendación, tranquilos, tenemos sus espaldas, háganlo después de la clase. Y démosle vida al grupo. Señores, fíjense que yo no puedo el número uno, ya traté todo y no me da nada. Pero no es cuestión de dar copias. Por tal cosa, démosle vida al grupo. Ok. Nosotros la tarea. Ahora, acá ustedes van a poder ver su progreso. En este botoncito que dice Progress, justo en esto, ustedes... ¿A dónde está? ¿Perdón? Aquí arriba, miren. En the top left corner, you're going to find Progress. Ah, ok. Mm-hmm. Progress, exactly. And here, the system is very specific. La unidad 1. ¿Cuánto porcentaje tienen del 100%? Los scores también. Esto va tarea 1, tarea 2, tarea 3. Y todo esto tiene que ir llenando para que aquí al final les dé su total. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden tener para pasar? 80%. 80%. Exacto. Mi consejo es, ya que pueden tratar tantas veces, no se conformen con el 80. Si le pueden pegar al 100, péguenle. Así de sencillo. Siempre traten de subir un poco. El manual está justo a la par. Students manual. Y aquí ustedes lo pueden ver. Mi consejo es que lo descarguen. Creo que se puede descargar. Students manual. Uh-huh. Students manual. Correcto. So here it is. Aquí, cuando alguna vez cargue, ustedes lo pueden descargar en este botoncito de acá y tenerlo siempre antes de su clase para que ustedes tengan el material. ¿Ok? Entonces aquí está el manual. Es lo mismo que yo les voy a proyectar en la pantalla. ¿Ok? Bueno, van a poder ver que hay estos accesos. La mayoría están desactualizados, así que la verdad no es necesario que ustedes vayan a esas cositas en celeste. Simplemente con este material. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? ¿Saben cómo ver su progreso? Sí. Progress. In progress, muy bien. ¿Dónde descargamos el manual? En Student Manual. Exactly. ¿Dónde podemos ver información del curso? De Apple. Anchors. That's right. Now, this is what I'm telling you. Pronunciation is very important. So if you say, for example, curse. Así, sin O es maldecir. Lo que usas para jugar, dice. And then we have curse, which is curso. Interesting, right? Sounds like the same. Suena casi lo mismo, pero es diferente. Pues, no, pero para que conectar a la iPad. All right. Very good. So that's it as far as the platform. Oh, and one more thing. Esto no lo puse en la presentación. Se me fue. Luego de cada videoconferencia, abajo del video, va a haber una parte que es un foro. ¿Okay? Este foro, se lo digo desde ya, para que no piensen que se les carga mucho, no es obligación, pero sí es una manera de ver que
transparencia fue que los estudiantes han estado participando. Justo después de la clase, yo les voy a poner cualquier pregunta del tema. ¿Qué es el verbo to be, por ejemplo? What is the verb to be? Y necesito que ustedes me contesten. Yo esto lo voy a estar revisando el día siguiente antes de la clase, antes o después de la clase. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Si ustedes contestan, yo voy a estar revisando lo que ustedes han hecho. O sea que les voy a poder decir ahí mismo en el foro, esto se puso de esta manera, pero se ocupa de esta manera por esto, esto y esto. O tú pusiste esto, pero la respuesta es esta. Entonces, si ustedes participan en el foro, que no es obligación, o sea, no tiene nada que ver con la nota, no me gusta engañar a nadie, pero esta es una buena manera para que si ustedes participan, yo les pueda corregir o confirmar de que lo están haciendo bien. Así saben dónde están parados. ¿Estamos? Ok. Ok. Good. So, después de la introducción más larga del mundo, creo que todo está sumamente claro, ¿verdad? Yes. Yes. Y si no, pues vuelvan a ver este video una vez esté subido en YouTube. Le van a dar el link al canal. Now, one more time, my name is Alejandro Narbona, and this is Inglés Corporativo. So, I'm going to ask you, les voy a preguntar, read with me. Say it with me, read with me. Read with me. Or, I am going to tell you, repeat after me. So, repeat after me. Hello, guys. Hello, guys. I wanted to tell you. Vamos. Good. And hello, guys. Repeat, please. Now, hay algo que yo llamo, y para eso les pido, señores, si están en la compu, conéctenlo al modem. Si están en teléfono, pónganse cerquita del modem por el lag. ¿Eh? Yo les puedo decir algo ahorita y les cae 30 segundos después. Entonces, tratemos de estar cerquita del modem o conectados a la compu. Entonces, algo muy importante, me gusta evitar el efecto metralleta. ¿Qué llamo yo el efecto metralleta? Que yo les digo, repeat after me. Y empiezan a repetir como 30 veces cada persona. Entonces, le prestan atención por eso. Para evitar eso, repitamos nada más dos veces máximo. ¿Dos veces máximo. A no ser que yo les pregunte porque los puedo agarrar en curva de pronto. Ana María, repeat it, please. ¿Verdad? No se asuste, solo fue un... So, I guess that everything is clear. Todo está claro. Espero que den lo mejor de ustedes. Los voy a presionar hasta que pueda. Por favor, no se quiebren. Den lo mejor de ustedes. Inténtenlo. No se lamenten. No me digan I'm sorry cada vez que cometen un error. Y respetemos a todo el mundo. ¿Estamos? So, my rules are try. Repeat after me. Try. Try. Respect. 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 Don't be sorry. Don't be sorry. Uh-huh. That's right. Okay, so let's get it done, guys. Here. Please repeat after me. I will be able to. I will be able to. Uh-huh, that's right. Talk about what I do at my workplace. Talk about what I do at my workplace. And to say my occupation. That's right, démosle así, no importa que salga bien, que salga mal, usted sáquelo. Que los fonemas, la articulación es diferente. So, vamos acá, muchos dicen occupation y mencionamos la O, no lleva O. Nuevamente, no voy a ocupar los graphemes, no voy a ocupar lo que de verdad tengo que ocupar para que me entiendan. Entonces vamos de la SH a la N. Now you know, ahora ya saben, cada vez que vean el sufijo T-I-O-N, que está, es súper común, no digan Shen, dicen Shen,
Shen. Shen. Mira la boca. Shen. 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 So, I'm going to ask the whole group, todo el grupo, the whole group, to repeat everything. Wait for me to finish. Esperen que yo termine. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Go. Talk about what I do at my workplace to say my occupation. Uh-huh. Volunteer. To read. Voluntario. Volunteer. Okay. Cuando se ofrezcan como voluntario, díganme, por ejemplo, me, Linda, or me, Marlon, para yo saber quién es. Uh-huh. So, who's my volunteer? ¿Quién es mi voluntario? Who's my volunteer? My Elsie. Okay. Me, Elsie. Go ahead. Talk about what I do at my workplace and to say me occupation. My occupation. My occupation. Ajá, uh-huh. That's right. Excellent. I liked it. Como podrán ver, no les estoy leyendo como que tienen 5 años, porque yo no creo en eso. Desde aquí van desarrollando sus actividades de escucha. Traten de copiarlo exactamente como yo lo digo. Si yo digo, hi, how are you? No me digan, hi, how are you? You gotta say, hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Dejemos salir los gallos, ¿está bien? No, siempre traten de copiar absolutamente todo, porque aquí están aprendiendo un montón de cosas sin meterse en la gramática. Next one, read after me, please. Think about some positions. Think about some positions that people can find at your workplace. That people can find at your workplace. Uh-huh. Also mention yours. Also mention yours. Good. Here, la Y, muchos la pronunciamos como yours, como que de verdad fuera Y. Yours. Pero le vamos a poner una I antes y la vocal. So vamos a decir yours. There's a lot of echo, right? Un montón de echo. Pero mira, yours. Two times. How do you say dos veces? Two times. Yeah. Ajá. Okay. O le pueden poner mute también. Si ya lo dijeron dos y lo quieren decir cinco, pónganle mute. Diga yours. So, now, the whole group, everything. Think about some positions that people can find at your workplace. Also, mention yours. Go. Think about some positions. Correct. Volunteer, please. Me, Edgar. Go ahead, Edgar. Think about some position that people can find at your place. Also mention yours. Nice, me gustó mucho eso de yours. Ya ven cómo en un momentito pueden cambiar mucho. Great. All right, so I'm going to be reading, voy a estar leyendo these occupations, okay? And you're going to tell me which of these occupations, me van a decir cuáles de esas ocupaciones you can find at your workplace, okay? Repeat after me, please. Maintenance. Maintenance. Good. Si ven el acento en inglés, no hay así la tilde, pero si hay acento. Entonces la fuerza de voz se llama stress. ¿Cómo se llama la fuerza de voz? Stress. No es lo que todos tenemos ahorita, sino que la fuerza. Yeah. Maintenance. Sube. Maintenance. Maintenance. Supervisor. 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 Engineer. Engineer. Floor manager. Manager. Díganlo conmigo.
como que hay un gringo en el Tunco. Qué bonito ser aquí, botadito. Y suena como español, hay que trabajarlo. So vamos a decir en vez de manager, con la E fuerte, manager, acá. Manager. Next one. Truck driver. Truck driver. Cópienme, búrdense de mí, pero suenen, traten de sonar como yo. Si no lo logran, no importa, pero traten. Next one, secretary. Secretary. Where is the stress? ¿Dónde está el stress en secretary? En la primera. En la segunda. I'm going to try to help you with something. Check the chat. Vean el chat. Check the chat. So, first syllable. Say it with me, please. First syllable. Second syllable. That's right. Well, we don't have any, but just in case, I think. Okay, let's keep it there. ¿Cómo creen que se dice primera sílaba? First syllable. Ajá, les voy a enseñar otro truco. ¿Ven esa BLE? Ajá. Nosotros lo pronunciamos en español como bel, como que lleva E en medio. Pero vamos a pronunciarlo como que fuera blanco, de la B a la L. Bl. Syllable. Good. So, do this with me. Aplaudan, despierten a quien tengan que despertar. Supervisor. Supervisor. Ah, despierten al esposo, la esposa, no importa. Supervisor. Supervisor. How many syllables? ¿Cuántas? How many syllables? Supervisor. 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 Where is the stress? First syllable. Next one. Engineer. Engineer. How many syllables? Second syllable. When I ask you how many syllables, cuando yo les, es una pregunta, ¿cuántas sílabas? How many? ¿Cómo se dice cuántas? How many? How do you say cuántos celulares? How many cell phones? That's right. ¿Cuántos estudiantes? How many students? That's right. How do you say cuántas sílabas? How many syllables? That's right. So, engineer. How many syllables? Engineer. How many? Three syllables. Where is the stress? Engineer. Second syllable. Pause. Esto es súper importante porque desde ya tienen que trabajar sus listening skills. Guys, a veces chasqueo los dedos, pero no es que, hey, apúrense. No sé, tengo esa mala maña, pero no es por apurar a nadie, para que nadie se me vaya a sentir ofendido. Y si a alguien no le gusta, pues me avise y voy a tratar de no hacerlo. Pero siempre ando así yo, no sé por qué, soy algo eléctrico. Entonces, les voy a hacer esto. Engineer. ¿Ven la diferencia de cómo suena? Es como lástima y lastima. Yes. ¿Ya? Entonces, engineer.
third syllable. Engineer. 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 Third syllable. Next one. Floor. This is a two-word noun, right? Es un verbo de dos palabras. Floor. Manager. Floor. Manager. Manager. How many syllables? Four syllables. Just manager. Solo manager. Four. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Three syllables. Y por eso es que le digo que aplaudan. Sí. Ustedes van a sentir manager. También aplaudan debajo de la cámara, ya. No se preocupen. So, manager. How many syllables? Three. Three syllables. Where is the stress? Manager. First syllable. That's right. Manager. 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 Si fuera en la segunda sílaba. Manager. 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 Next one. Secretary. 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 How many syllables? Secretary. So, with this little tip, guys, con esto de que ustedes sepan separar en sílabas las palabras, les va a ayudar mucho en sus listening skills y también en su speaking y pronunciación. Empezamos a practicarlo desde ya. Okay. El oído activo all the time. All right, so what other occupations can you name? What other professions or occupations can you tell me? ¿Qué otras profesiones u ocupaciones me pueden decir? Salesman. Nurse. Okay, ahí vamos. Oh. To the chat. Doctor. Accountant. Doctor. Doctor. Nurse. Teacher. Doctor. Nurse. Uh-huh. Nurse. Door. Which one? Singer. Singer. Uh-huh. Architect. Teacher. Ahí está ya teacher. Mechanic. 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 Okay. Salesman. Salesman. That's right. Salesman. Uh-huh. Pilot. Pilot. Correct. Mechanic. Policeman. Police chef. Officer. Chef. Policeman. Chef, uh-huh. How do you say conserje? What? Conserje? Conserje. Maintain? No. Janitor. Janitor. How do you say mesero? Waiter. How do you say mesera? Waitress. Now, waitress. Con el vocabulario, señores, desde ya les digo, consejo, música. Vayan a hablar siete y pónganle atención. Todo está en inglés y español, a veces en francés. Apréndanse por lo menos de 5 a 10 palabras que ocupen, ¿ok? Que sean importantes para ustedes, para que ustedes se lo puedan aprender. Pero los que se ponen retos de ir al gimnasio todos los días, de no comer pan, de no tomar café, de no fumar, de lo que sea, pónganse de no pelear con el esposo o la esposa, pónganse ustedes el reto de aprenderse entre 5 y 10 palabras diarias. Okay. La estructura es sencilla, sujeto, verbo, complemento. Eso es todo. O sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Ahí está. Eso es todo. Pero luego necesitan vocabulario. Okay. So, how many verbs or how many words per day? 10. 5 to 10. Okay. 5 to 10.
mi primera clase siempre, siempre lo hago durante todas las clases, pero sí me gusta crear la conciencia, despertar la necesidad real, porque si ustedes no aprenden verbos todos los días, Dios les bendiga. ¿Ok? Okay. Entonces, ¿cómo aprenderlo? Nuevamente, no digan, por ejemplo, waitress, mesera, a no ser que sea necesario, porque eso les va a afectar un poco su organization of thoughts, su organización de pensamiento. ¿Cómo es que se decía mesera? Puchica, no me acuerdo. Pero si ustedes tienen una imagen, si hay una persona que es mesera en su familia, o si vieron una mesera en una película que es muy famosa, entonces digan waitress. Waitress. Y tengan una imagen mental de eso. ¿Ok? Una imagen mental o una foto. Así de sencillo, una mesera o que les gusta o que les cae bien, o cuidado con los problemas maritales, la ponen en un lugar, waitress, mírenla, no traduzcan si no es necesario. ¿Y cómo? Cuando vamos colgados en el bus, waitress, esperando en el IS, waitress, comiendo, waitress con cada cucharada. La cosa es que ustedes no paren y la repetición es necesaria en esta etapa del aprendizaje. Como okay. Un bebé, va a repetir un montón de veces. ¿Ok? Así okay. Que, no excuses. No hay excusas para esto. El vocabulario es suyo. Yo se lo doy y es cuestión de ustedes que se lo aprendan. All right, so let's go ahead and do this quick exercise, guys. Vamos a hacer este ejercicio rapidito. What professions are these? What do you think is the profession here? Engineer. In the first engineer. Syllable? Yeah. How do you pronounce? ¿Cómo pronuncias? How do you pronounce ingeniero? Engineer. What is this? Engineer. Next one. Number secretary. Secretary. You have a good eye. Hasta a mí me había costado. Secretary. Okay. Nice. What about number five? Pruribesos. Supervisor. Oh, okay. Nice. What about number six? Maintenance. No se preocupen, señor, que el inglés escrito es muy diferente al inglés hablado. Por eso es que cuando vemos películas nos quedamos no entendemos. Good. Yo les ayudo. Next one. Truck driver. Floor manager. So, the people I have here, de las personas que tengo acá, ¿ya salió su profesión o ocupación en el vocabulario? No. Then ask, pregúntenme y les diré. Y si no sé, pues ahí está Google. Okay. Supervisor. Okay, so we have supervisor already. Uh-huh. Yeah. ¿Qué otra profesión o ocupación que sea la suya, porque la necesitan en esta clase, no está? Contador. Accountant. Teacher, motorista. Driver. It's a driver. Mm-hmm. Driver. Motorista. Driver. Ah, okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Accountant. What else? ¿Ya están las de todos? Yeah. Okay. Yeah. All right. Very good. So, in a couple of minutes, we're going to be using them. En un par de minutos, los vamos a estar ocupando. Now, before we use this, I'm going to call attendance or take attendance. Técnico de informática. You can be a computer technician. Computer technician. Technician, ahí está. Se me fue una T ahí.
computer technician. Okay, so let's go ahead and take attendance, guys. It's 9 p.m. Everybody with the cameras on, please. Todo el mundo con las cámaras encendidas. El attendance me tiene que tomar de 1 a 2 minutos, okay? Así que todo el mundo. Me gusta decir turkey face, como cara de chumple, pero obviamente eso no existe, okay? So, démosle rapidito. Lady Marilu Hernández de Argueta. Lady. Hola. Present. Me quedé. Es la lista número 2. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter. Present. Ah, oh, I see you. Okay, nice. Bien, me llega. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you, sir. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Ya la vi. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Excellent, thank you. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present, pero mi nombre es Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Creo que me lo pusieron como intercambiado. Sí, el orden del factor sí altera el producto. Sí, aquí sí. No sé. Bueno, lo voy a anotar acá porque los lapiceros son de las cosas que más desaparecen, permítanme. Okay. Elsie Janet de María. De María Ramírez Navarro. Ramírez, okay, Navarro. Okay, good. Muchas gracias, ya lo voy a reportar. Jorge Alberto Hernández Funes. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Sabrina. Oh, ya la vi. Hay que ver qué pasó con el micrófono. José Rafael Sánchez Ayala. Present. I see you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Thank you, sir. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Thank you. Claudia Elizabeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Bueno, yo sé que no es de Argueta, pero es lo que tengo aquí registrado. Ana María. Present. Ah, ahí está. ¿Cuál es su nombre correcto? Lo voy a reportar también en solo. Chacón de García. Ah, ok. Ana María Chacón. Ah, perdón, me equivoqué. Chacón de García. Sí. Ok, muchas gracias. Ya está también. Cindy Lizette Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you, sir. And Linda Merit Funes Villatoro. Present. Good, ya le vamos bajando el tiempo a la lista. Está bien, muy bien. All right, so let's go back into action. And here we have. So guys, verb to be es una de las cosas que sí tenemos que meterle un poquito de coco, ponerle bastante coco. Es lo mismo que ser, estar, parecer. So, ¿cómo creen que se dice yo soy? I am. Yo estoy. I am. I am. Bueno, prácticamente eso. Yo estoy. Entonces, guys, el verb to be se lo voy a poner. Permítame. Verb to be is going to be am, is, are. ¿Cuál es el verbo to be? What is the verb to be? Am, is, are. Ahí estamos. Am, is, are. Okay. So, which is como el ser, estar, parecer en español. Now, they go with specific things. Okay? So, say it with me, please. I am Alejandro. Ahora, ustedes no son Alejandro. Vamos a cambiarlo y me van a decir su nombre. I am y su nombre. 3, 2, 1, go.
go? I am Eduardo. Okay, very good. Hoy sí le voy a preguntar. Mr. Menjivar, who are you? I am... Tengo dos Menjivar. Yeah, sorry. Ajá. Mister. Mister es de señor. Mr. Mejía. Mr. Menjivar, who are you? I am Edgar. Nice. Mr. Ernesto José, who are you? I am Marlon. There you go. Mr. Sanchez, who are you? Mr. Sanchez Ayala, who are you? Sí, usted. Hi, teacher. Repeat, please. Who are you? ¿Quién eres tú? I am Rafael. Ajá, ahí estamos. Good. So, la contracción va a ser I'm. Imagínense que están, también puede ser, se están comiendo una deliciosa hamburguesa de tres pisos o algo grande, lo que a ustedes les guste, y van a decir Alejandro. Margarita. Good. Now, si tenemos consonante, ¿cuáles son las vocales para empezar? Which are the vowels? A, E, I, O, U. What are the consonants? ¿Cuáles son las consonantes? B, C, E, F, pause. Ahí estamos, pause. Hay un método que se llama KISS. Keep it short and simple. Manténganlo simple y corto. ¿Cuáles son las vocales? Todas las demás. Si ya sabemos que las vowels son A, E, I, O, U, what are the consonants? The rest. ¿Cómo se dice? The rest. Las demás. Entonces, pongan la atención. Porque si yo digo am Alejandro, yo no digo am, separo los labios y digo Alejandro. Desde ya les quiero enseñar los linking sounds. Por eso es que no entendemos a los native speakers. Porque ellos reducen y juntan todo. Entonces, con Alejandro, como es vocal, de consonante a vocal, yo puedo decir am Alejandro. Am Edgar. Ivania. Todos los que tengan vocal. Claudio. Amana. That's right. Amana. Es Amana. I am Ana. Y así se los va a decir un native speaker. Amana. Ahora. Puedo decir. Am José. Am Ricardo. Ahí sí tenemos que separar los labios y pronunciar el otro. Ya no lo podemos unir. I am Richard. I'm Richard, that's right. Entonces pueden decir, I'm Richard. Pero ya no lo unimos Richard. Como I'm Alejandro. ¿Estamos? Entonces, how do you say, yo estoy? I am. That's right. Now, how do you say, tú eres secretaria? You are secretary. Él es un ingeniero. He is an engineer. Ella es una gerente de piso. He is a manager. Okay, muy bien. Veo que muchos. Varios están comiendo la A y la AN, pero no se preocupen, ya les puedo enseñar cómo. Entonces, en vez de decir you are secretary, tú eres secretaria, vamos a decir you are secretary. So, say with me, please. No se ofendan si no son Natalie, pero ustedes repitan por la pronunciación, ¿ok? I am Natalie. You are a secretary. You're a secretary.
You are a secretary. La vamos a dejar ir de un solo. You're a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. She's a floor manager. Good. So, how do you say Joe? I am Natalie. Entonces aquí se los voy a poner. Miren, nuevamente, señores, necesito que por favor quiero pausar la grabación y que todo el mundo me enseñe sus cuadernos y las notas que ya tomaron. Por favor. Ajá. Ok, está bueno. Señores, gracias a los que no lo tienen, no se preocupe, pero no traer cuaderno y lápiz a una clase es como ir al baño sin papel. Así que tengan mucho cuidado. Aquí están sus notas. Okay. Para mañana necesito que todo el mundo tenga cuaderno, o si no piden a alguien, porfa, tráeme un cuaderno. En ese chat va a ir información muy valiosa. ¿Estamos? Ok. Yes. Y como podrán ver, mi manera de enseñar es algo especial. ¿Ya? Me gusta ser muy cercano a la gente, pero siempre mantener el respeto. Si hay algo que algún día digo y no les gusta, pues díganmelo, tengan la confianza, me escriben, esto no me pareció y yo ni les voy a pedir razones, simplemente nos vamos a ir conociendo poco a poco, ¿ok? Bye, okay. Estamos entonces. How do you say yo? I am. Sería yo. I am. Tú. You are. Solo eso. You. Ahorita you. Él. He. Ahí está. Ahorita dejemos el is. Estos se llaman subject pronouns. ¿Ok? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ella. Entonces, he sería él. Ella. She. Exacto. All right. Eso. It. Ajá, como it. La película, right? Yeah. Payaso loco. So, eso, esa, independientemente. Now, we haven't really covered, it's, but quiero ver cómo estamos en eso. Okay. ¿Cómo decimos nosotros? We are. Exactly. We. And how do you say ellos? They. Good. Eso, señores y señores, mandatorio. Pasen toda la noche. Hey. I, you, he, she, it, we, they. Si es posible en ese orden, porque casi siempre salen en los libros. I, you, he, she, it, we, they. Okay? Now, let's go ahead and cover something. Vamos a ver algo más antes de meternos a eso. Todavía no, ya vamos a meternos acá. So, say with me, please. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Good. We're Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. Ajá, le va a costar un poquito, pero We're Irene and Cindy. Good. Veo gente que todavía tiene cámara apagada. No voy a decir nombres, pero porfa, siempre tratemos de mantenerla encendida. Si no, probablemente sean sujetos, no de una multa, no de un regaño, pero tal vez de una pregunta. ¿Ve cómo se dice tal cosa? Que ya hayamos hecho. No lo voy a dar en curva tan feo. Ok, next one. You are managers. You are managers. They are colleagues. They are colleagues. Repeat colleagues, please. Colleagues. Like this. What is college? For example, if I am a teacher and you are a teacher, we are colleagues. ¿Cómo se traduciría? ¿Cómo se entendería? College. ¿Colega? Ah, okay. College. That's the thing. Colega sería colleagues.
College. Ajá, como college. Se lo sepa acá. Uh-huh. College. Correct. Ahí se lo voy a dejar un ratito. So, then, let's go ahead and say the contraction. Their colleagues. Their colleagues. So, analyze it. Just look at it for a second in the affirmative statements. We are, you are, they are. Okay. We are, you are, they are. Oh. You are, they are. And what about this one? I am, you are, he is, she is. So, my question is, you are. What verb to be? ¿Qué? ¿Cómo se dice qué? What? 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 What verb to be do we use with am? ¿Qué verbo to be ocupamos? Ay, ya me chule todo. No. ¿Qué? Ahí está, ya me chule. ¿Qué? What subject pronoun? ¿Qué sujeto ocupamos con am? I. Ajá. Para I le vamos a poner am. ¿Cuántas veces? Two. ¿Cuántas veces vamos a ocupar esto? Siempre. Wow. Siempre. Okay. I am. ¿Puedo poner you am? No. No. He am? No. What no. about is? Viendo la lista, ¿con cuáles ocupamos is? He, she, it. That's right. Again, you can memorize it in the same order. You can memorize it in the same order. No es necesario, pero casi siempre así lo vamos a encontrar en los libros. And what about are? ¿Con cuáles ocupamos are? You, we, they. A esto le tienen que meter, si es necesario, toda la noche, porque lo vamos a seguir ocupando. Okay? Aquí viene su proactividad. Esto para mañana. Al nomás entrar, no les había comentado eso. Les cae la pregunta. De la clase anterior, siempre. Así que porfa, traten de repasar en su tiempo libre. All right. So, how do you say yo? I am. Tú. I am. You. Okay. Él. He. Ella. She. Eso. It. Ah, muy bien. Ahí estoy escuchando that. Eso también significa eso, pero en otro contexto. Así que sí, no es un error, pero no es ese el concepto de ahorita. ¿Nosotros? We. Nos confundimos. Pensé que iba a decir algo. ¿Ellos? They. Ustedes. Esa no you. Está ahí. You. Sirve para tú y sirve para ellos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo creen que lo diferenciamos? Porque lleva contexto. Muy bien. So you are a student. And you are students. Verbo. ¿Cuál es el plural? ¿El primero o el segundo? El segundo. No. Second. The second one, that's second. Right. Which one is the singular? First. Mm-hmm. Exactly. So, student. La misma palabra, different meaning because of the context. Context? Yes. Texto. Okay. So, what is the structure, guys? Which one do you think that is the structure? ¿Cuál creen que es la estructura para esto? ¿Qué tenemos primero? Sujeto, verbo, complemento. Subject plus to be, el verbo to be, el que. ¿Cómo sabemos qué to be ocupar? De acuerdo al subject. Exactly, depending on the subject, that's right. And then we have
complement. Okay? Let's give a couple of examples. No lo tengo abierto, pero creo que lo voy a abrir en un segundo. When do we use the verb to be? How do you say yo estoy en mi casa? I am home. Where you are. Donde tú estás. So I am home. I am home. Home es como hogar. Estoy en el Tunco. I am Tunco. Good, guys. I am Tunco Beach. Don't say Tunco. That is a mistake. Okay? El no se cambia porque es parte del nombre. Right? I am in El Tunco. Están en la playa El Tunco. I'm not in El Tunco. Yo no estoy en El Tunco. Ya quisiera. I'm in El Tunco. Now, lo podemos ocupar para decir dónde estamos. Lo podemos ocupar para decir también nuestra profesión u ocupación. Professions or occupations. Right? Here. How do you say, I need a volunteer? Me, Eduardo. Okay, Eduardo. What do you do? ¿Qué haces? I am a counter. I am an accountant. That's right. Muy bien. I am an accountant. Accountant. Excellent. Another volunteer, please. Walter, what do you do? I am computer technician. I am a computer technician. Nice. Excellent. So, lo podemos ocupar para decir dónde estamos, emociones, cómo nos sentimos. How we feel. Obviamente que necesitamos más vocabulario, pero how do you say yo soy feliz? I am happy. That's right. How do you say estoy enojado? I am upset. Angry or upset? Upset is alguien que puede molestar. I am angry. Mm-hmm. Now, we can also use it to describe. Angry. I am crying. I am sad. I am down. I am? Down. I am down. Es como que yo estoy triste, estoy deprimido. I am down. Estoy decaído. I am down. How do you say bajo de estatura? I am short. Sure, that's right. I'm short. I am tall. Excellent. Now, what about the negative? Let's go ahead and repeat after me. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You're not a secretary. I'm not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. Okay, and we can continue with the same structure. So, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál creen que es la diferencia entre you are a secretary and you are not a secretary? Negative. Ahí está. Exactly. Compliment. Exactly. Eso es todo. So, aquí le voy a dar copy-paste para que vean. Bueno, no ven mi copy-paste, pero eso es lo que voy a hacer. Copy-paste. Y la única diferencia que yo voy a hacer es que le voy a poner antes o después del to be, el not. Después. After. That's right. After. So that's it. Un ejercicio súper rápido, guys. How do you say yo no estoy en casa? Los mismos que tenemos. I'm not in El Tunco. Okay. No soy contador. I'm not an accountant. That's right. No soy un este. ¿Cómo que se decía? Técnico informático. Eso. No soy técnico informático.
I'm not a technician. That's right. No soy feliz. I'm not happy. Mm-hmm. Y creo que ya me entendieron el punto, ¿verdad? Si ustedes saben hacer las afirmativas, le caemos inmediatamente a las negativas. ¿Ok? That's it. Eso es todo. Any questions? No. No. Mm-hmm. All right. So we're going to do the following, guys. In the next couple of minutes, en los próximos minutos, lo que vamos a hacer es practicar. Okay? Now, remember, it is okay to make mistakes. Está bien cometer errores. Estamos empezando. Así que, por favor, yo necesito que ustedes, lo primero, es que sepan decir su ocupación. Okay? Y también van a decir la ocupación de la gente que está con ustedes. ¿Estamos? Vamos a poder decir, yo soy tal cosa, Claudia es tal cosa, es tal cosa, Sabrina es tal cosa. ¿Estamos? Okay. All right, great. Yes, so, okay. I'm going to open up the breakout rooms. Esta va a ser la primera vez. First time in the breakout rooms here. Give me a second. Vamos a poner unos 4 participantes por grupo. Just a moment. Okay, so I'm going to open up 5 rooms. En estos momentos les tiene que aparecer la invitación. Por favor, acéptenla. Yo lo voy a estar visitando, ¿ok? Okay. Démosle a decir sus ocupaciones y las de los demás. Sabrina, ¿le salió el botón? ¿Sabri? ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí, ok. Fíjese que yo no le escucho. Voy a tratar de ayudarle ahorita. ¿Ya vio si abajo en la parte derecha el botoncito del speaker le sale activo? ¿Sí le sale activo? Ok. Mire que tenga todo el volumen, porfa. Dele clic a como la campanita. No, todavía no. ¿Sí lo tiene a tope? Sí, ok. Hágame un favor. Puede que sean los audífonos, porque el problema más grande es que la gente no escucha, pero cuando no pueden hablar generalmente es ya sea la compu o los audífonos. Quítelos y vuélvalos a poner, por favor. ¿Nada? No, le leo los labios, pero no le escucho. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mire si tiene, por favor, quizás otros audífonos con micrófono. Ajá, para... Aquí le espero para mientras. Son diferentes audífonos. Vaya. Vamos a hacer esto. Quiero ver si usted puede ver toda mi pantalla. Permítame. Give me a second, please. Permítame. Give me a second.
Ok. Ahorita estoy compartiendo. ¿Usted puede ver la parte de abajo donde sale la hora o solo el documento? ¿Solo el documento? ¿No ve la barra de tareas donde está todo el logo de Windows y, la hora? No, va, permítame. Vale, entonces trate de hacer clic derecho en los altavoces. Este de acá. Normalmente ocupamos el izquierdo. Dele a este. Clic derecho sobre los altavoces. Y le tiene que salir abrir configuración de sonido. Tendría que salir abrir configuración de sonido. No. Y generalmente en sonido, quiero ver si yo puedo compartirle esto. Permítame, new share. Tendría que salir algo así. Y aquí es donde usted tendría que hacer dispositivo de salida. Dispositivo de entrada. Tiene que salir algo así. Y esto tiene que estar al 100 sin esta X que está acá. O sea, esto tiene que estar completamente. Ahora, si esto ya no le... Mira que sale probar micrófono. También y solucionar problemas. Ya si esto no le funciona, Sabrina, pues no, todavía no. No. Lo que podemos hacer es, la voy a aceptar la invitación del grupo y para hoy trabaje mediante el chat con sus compañeros. Yo les voy a explicar la situación. Y para mañana antes de clase, trate de ver si le funciona. Pero yo le agradezco que haya probado y que esté siempre pendiente de la clase hoy. Ok, muchas gracias. Acepte la invitación, por favor. ¿No le sale la invitación? Ok, permítame, ya se la mando de nuevo. No se preocupe. ¿Le va a salir? Por favor, no la acepte. No la acepte, por favor. ¿La puede ver? Ok, ahora sí ya la puede aceptar. Hey guys, how are you doing? ¿Cómo van? Fine. Very good. Very good. Very good. Okay, so siempre que les preguntes porque voy a caer con todo. Douglas, give me an example with occupations. I? Uh-huh. I am a salesman. Nice. ¿Y Carla? What is her occupation? Carla is accountant auxiliar. Good. Ahí vamos. Muy bien. No nos hemos metido con las preguntas. Ahora mezclemos negativos. Que todos podamos decir, por ejemplo, Walter is not a zookeeper. Walter no es un cuidador de zoológico, por ejemplo. So, y tratemos de ocupar ejemplos en todo. I, you, he, she, it, we, they. Todos los que podamos. Con descriptions, con todos los usos que se les puso. Descriptions, feelings, occupations, where you are, etc. Que cuando lleguemos a las 9:45, así les caigo. Walter, give me an example with place. I am not in my house. My brother is not in his house, etc. ¿Estamos? Ok, démosle. Yes. Guys. I want to hear you. Ok. Ajá. Me? Go ahead, démosle. Deme un ejemplo. Give me an example. Okay, it's okay, Ana María. Go ahead. My brother is, he's not a policeman.
Nice, he's not a policeman. Okay, now hagan retos entre ustedes. Okay, now Ana le dice a Carla, an example with he. An example with she in negative. Ustedes mismos tírense para okay. salir de zona de confort. Go ahead, Carla. I'll be right back. She's commercial senior. Sí. Okay. Hi, teacher. Hello. Hi. Okay. I want to hear you. Quiero escucharlo. Okay. I am commercial senior. Jorge is an engineer. Okay. Cindy, she's an account. An accountant. An accountant. Catherine, Melissa, she's an accountant. Ah, nice. Good job. I liked it. Me gustó el uso que ocupó. Solo que aquí quiero aclarar una cosa. Cuando usted dice Catherine y dice she, está poniendo los dos en el reto, como en español. Okay. Ella podemos decir Catherine. Podemos decir Jorge. So we do not use both. Okay. Now, remember to work with negative. Work with negative. He is not an engineer. Nice. Ahí vamos. She is not an accountant. Good. Now, good job. Now what I need you to do is the following. Cindy, you can ask, le puedes preguntar, Catherine. For example, Catherine, affirmative description. Dame un ejemplo con afirmativo y descripción con he. Afirmativo. Catherine, un ejemplo con he, afirmativo y descripción. Porque acuérdense que lo podemos ocupar para ocupaciones, descripción, cómo nos sentimos. Y ahí es donde nos obligamos a sacar vocabulario. Démosle, Catherine. I think I cannot hear you. No le escucho. ¿Ustedes le han podido escuchar a Catherine? No. Ok. Vaya. Catherine, en este caso, solo asegúrese que los headsets no estén con mute o en la parte de abajo que esté el volumen a tope y que no tenga la X de que esté en mute, el sonido de la compu, del teléfono. Pero si la estamos escuchando. Ok. Salvamos. No, pero sí. No. Ahí está. Creo que es tenido. No se salvó. Okay. Démosle. He is an engineer. Okay, now give me an example with she, negative description. She is not a floor manager. Bien, o sea, ocupó profesión, ¿verdad? Pero she is not tall, por ejemplo. Que no espero que tengan ese vocabulario, pero si le sale. Okay. Muy bien. Jorjito. Hola. Give me an example with we in affirmative. No lo comprendo. You give me an example, un ejemplo, con we en afirmativo. We. I am in ella. Con we, con nosotros. We is an account. Más o menos. Now, aquí vamos a ocupar, por ejemplo, en el chat. Pero se les pierde, ¿verdad? Cuando entramos al breakout room. Se lo voy a mandar después. Una copia del chat. Entonces, we are. We are. Nosotros somos. So, how do you say, Jorge, nosotros somos estudiantes?
We're a student. Ahí vamos. We are students. Muy bien. Entonces, guys, síganse preguntando entre ustedes que al terminar los voy a agarrar así a la garduña. Que les voy a decir con we negativo. Okay. Oh, guys. Go, go, go. Good job. Hey, hey, okay, hey. Okay, practicar. Ya volvimos. Ajá. All right. Hi, teacher. So, I always say practice makes perfect. La práctica es el maestro. Yes. So, I need a volunteer. Me. Go ahead. Jose Eduardo Jimenez Jimenez. Good. Give me an example with we in affirmative. We in affirmative. Uh-huh. We are a doctor. Casi. We are doctors. Porque no doctors. Son... Plural. Ajá, plural. Uh-huh. Exactly. Good job. Choose a victim. Escoge una víctima. Voluntario. Una víctima. My colleague, Margarita. Okay, nice. Using the vocabulary. So, Margarita, give me an example with they in negative. Okay. They are not mechanic. Nice. They are not mechanics. Mechanics. Nice. Excellent. Mechanic. Okay, paremos el sufrimiento. Ya nomás voluntarios. Jorge. No, otra vez. Jorge. Afirmativo. Ocupando he. Y esta vez quiero que me hables de una descripción, no tanto de ocupación. Como él es alto, él es bajo, él es feliz, él es, etc. José Rafael. Hola. Ah, sí, José Rafael, that's right. Thank you. Es que Jorge, yo, ¿cuál Jorge? Yeah. Estaba buscando un Jorge, no sabía. Ajá, okay, so, so example with he affirmative. He is very happy. Ahí está. Muy bien. Excellent. Luis Hernán, give me an example with she. Negative. she's not. Uh-huh. She's not fear. She's not. Fear. Ajá. ¿Qué quiso decir? Vamos, sin miedo. No, entonces, she's not beautiful. Okay, she's not beautiful. Ella no es bella. She is fabulous. Whatever, no sé. Okay, she's not beautiful, me llegó. Entonces, guys, síganse preguntando así, cruzado, right? Okay. Con ellos, ahora decime que estamos en un lugar, acuérdense los usos, ¿ok? En dos minutos regresamos, así que saquen el provecho. Ok. Lugares. Hey, what's up, guys? Ok. Hello. Edgar. Por cierto, el hombre del salón. Estaba preparando. Ok. Ok, give me an example with we in negative. Negative. Uh-huh. I am. We, nosotros. Nosotros. No, okay. We. Déjalo que patine, que trate. Okay. We are the. Negative, en negativo. We are not. Uh-huh. Okay. We are not. Uh-huh. Me puede decir lugares que no estamos en tal lugar, sentimientos, ocupaciones o profesiones. Todo eso puede ser su complemento. Uh-huh. Okay. We are not. We are not this, ¿cómo decirlo?
nosotros no es, we are not, nosotros no estamos en la casa o oh, no. Mm-hmm. Home es como hogar. Right? Hogar. Ah. So we are not home. Muy bien. Good job. No okay. Importa cuándo tarde, sino que venga. Excellent. Good job. Edgar. Daisy. Example with he in negative. He is a manager. Say it again, please. Say it again. I didn't hear you. Is one more time, otra vez, ajá. Not a manager. He's not a manager. Good. Ahí estamos, muy bien. Lady, la primera de la lista. La tercera en participar. Okay, give me an example with she. Affirmative. Affirmative. Siempre no. No, en affirmative. No, affirmative. She is teacher. She is a teacher. Okay, nice. I liked it. Good job. And Linda, give me an example with they, affirmative. They are engineers. Ahí estamos. Muy bien. Easy or difficult? Easy. Mejor volvemos a la sesión. Okay. Let's go back to the main room. Okay. So everybody has 30 seconds. Todo el mundo tiene 30 segundos para regresar. Seven, six. Okay, guys, thank you. Poco a poco vamos viniendo el sistema de 30 segundos para que todos volvamos. Okay, let me ask you something. Después le hago la pregunta, tengo que tomar asistencia. All right, the last attendance of the night, la última. De la asistencia. No- yep, la última de la noche. Give me a second, please. We go with Lady Marilu Hernandez. Present. Tergueta, thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Present. Thank you. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Margarita. En el mute. Present. Ah, ya la vi. Okay, I see you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. Elsie Yanel Ramírez Navarro de María. Oh, oh, permítame. Se lo tengo que decir así porque sí está la lista. Ya lo vamos a ver. No se preocupe. Present. Thank you. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Okay, thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Ah, Sabrina está teniendo, por motivos de registro en INSAFOR, Sabrina ha estado teniendo inconvenientes con el micrófono, pero ha estado presente toda la clase. Gracias, Sabrina. José Rafael Sánchez Ayala. José. Presente. Dijo presente, José Rafael. Yes. Yeah. Hombre, okay, thank you. Perdón. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present. Thank you. Present. There you go. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Present. Thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Claudia. Claudia Lizeth. Ok, ya la vi. Ya veo que tiene problemas con el micrófono, pero ya la vi. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. Present. Okay, thank you. Perdón por el nombre, ya lo vamos a tratar de cambiar. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Thank you.
Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Ok, good. Ya vamos mejorando el tiempo de la asistencia. Muy bien, eso va a ser con todo. Ok, so now what I need you to do is the following. Les voy a estar haciendo preguntas porque tuvimos tiempo de practicar. Hay un grupo al que no pude, no pude entrar a ver porque me quedé ayudando a un participante en cierta cosa. Entonces, por eso no llegué. Pero generalmente en mis clases entro a todos los grupos, generalmente más de una vez. Así que el grupo número 5, ¿quiénes fueron los pobrecitos que no pude llegar a verificar? Present. 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 Okay. Present. Present. Entonces tenemos a Marlon, Ricardo, Sabrina. Y Claudia. Y Claudia. Ah, está Claudia Lisset. I stand as victims. I'm sorry, my volunteers. All right. Okay. Ricardo, give me an example with we in negative. Un ejemplo con we en negativo. Ricardo. She is not nurse. We. Nosotros. We. We. Ajá. Yeah. Usando we. Yes, please. Yeah. We are not students. Muy bien. Students. Every time that we use we, they, is plural. So we use students, doctors, engineers. Mm-hmm. Good job. Good job, Felipe. I liked it. Now I have my next one. Marlon, give me an example with they in affirmative, please. Lo siento, no le escucho muy bien, tengo interferencia de sonido por la lluvia. Ok, no se preocupe. Ejemplo con they, example with they in affirmative. They are student. Muy parecido al anterior, me gustó, I liked it, but let's go ahead and change it. Olvidémonos de lo antes que ya salió. Ajá. Another example. Cambio. Yes. No stroke. Algo más. They are in the class. They are in the class. Good job. I liked it. Yeah. Nice. Excellent. Good. Good. Okay. Then I got Sabrina. Write one with she. In the chat. Y para mientras, in the meantime, Claudia, there you are. Claudia, give me an example with I in affirmative. I am a nurse. Okay, excellent. I got it. And Sabrina, your example. Write it in the chat. She is a nurse. Muy bien, ya. Guys, eso que están haciendo, lo que hizo Marlon, lo que hizo Sabrina, no está mal. ¿Ok? No está para nada mal. Porque están ocupando una base y solo le cambian un poquito. Y de hecho, es como yo recomiendo en esta etapa hacerlo. Pero siempre traten de explorar un poquito más. Vocabulario. No es que no se pueda copiar ni hacer esto, sino que si no ven sus límites, lo que saben y lo que no saben, pues es muy difícil avanzar. Pero me gusta. So, guys, what is the verb to be? I am. You are. She is. Cheese. No. Remember that? Pregunté, ¿cuál es el verbo to be? Is are. Exactly. This is a review. Mañana yo les voy a preguntar esto. Literalmente. Por ejemplo, José Eduardo, what is the verb to be? Elsie y Annette, what are the subject pronouns? I, you, he, she, it, we, they. Margarita, bla, bla, bla. Luis Enrique, ¿cuál es la estructura afirmativa? José, ¿cuál es la estructura negativa? Y eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita. No le puedo preguntar más. Okay.
Okay? Great. Okay, teacher. What are the subject pronouns? I, you, I, you, he, she, it, they, she, we, they. Good. What do we use am with? ¿Con qué ocupamos am? I. Is? He, she, it. Correct. Are? We, they. Correct. You, okay. They. Now, when do we use the verb to be? ¿Cuándo ocupamos el verb to be? ¿En qué situación? Occupation. Description. ¿Dónde estoy? Saber dónde estoy, where you are. Feelings, exactly. Short. That's right. So, los ocupamos con adjetivos. Se pueden ocupar con más cosas, pero no los quiero cargar. Se van a ocupar con nacionalidades. Se puede ocupar para el clima, ocupando it. How do you say, hace calor? It's hot. It is hot, and what is the contraction? It's hot. That's right. How do you say, está helado? Paja, pero... It's cold. That's right. Cold. How do you say, está nublado? It's muy common. It's cloudy. Correct. It is cloudy. No se puede decir está ventoso, ¿verdad? Porque no se puede. Pero está haciendo viento. It's windy. It's windy. Esto es generalmente lo que vamos a estar. O hace calor, o hace frío, o está nublado, o está... ¿está soleado? It's sunny. So, nuevamente, señores, esto es todo por ahora. Acuérdense que la clase no fue típica por los 35 minutos que tomamos al principio. Recuerden, siempre nos vamos a extender y quiero cerrar la clase de esta manera. Ustedes veo que me pueden decir cuál es el verb to be, cuándo se ocupa, etc. Nuevamente, esto no es magia. Esto no es magia, señores. Hay muchas instituciones que están vendiendo la idea que ustedes en 10 meses ya son súper bilingües y pueden obtener un trabajo en inglés. Sí se puede. Pero depende mucho del estudiante, depende mucho del tiempo. Si ustedes están aquí es porque tienen un trabajo, tiempos reducidos, probablemente familia, habilidades, problemas. Pero aún así, déjenme decirles que no espero nada menos que lo mejor de ustedes. Okay. ¿Sí? Creo que ha sido sumamente claro acá de que yo estoy en toda la disposición de ayudarles, pero los necesito. ¿Okay? Okay. Yo no puedo hacer nada si ustedes no le ponen. Creo que ya se dieron cuenta que la estructura es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de esto? Sujeto, verbo, complemento. ¿Y quiénes de ustedes no hallaron qué decir? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Él es qué. ¿Right? Porque no tenemos vocabulario y es normal, es la primera clase. Muchos de ustedes nunca habían intentado aprender inglés. Otros puede ser la 18ª vez. Y están todavía intentándolo. Así que felicidades por eso. ¿Ok? Vamos a cerrar entonces con esto. Quiero que den lo mejor de ustedes en la calle, bañándose. Am, is, are. Are you, he, she, it, we, they. ¿Ok? Como que somos puros loritos en el seguro, en el bus. Manejando solo si hay trabazón, ¿ok? O grábense, hagan un audio y denle play en la casetera, en el equipo de sonido del vehículo. La cosa es, busquen cómo. Si se tardan en el baño, pues llévense una lista de verbos.
lo que sea, pero ustedes tienen que encontrar ese tiempo y necesitan a su familia. A veces la familia es, mira, que estate conmigo, gordo, que no sé qué, que ya has pasado todo el día trabajando, va a pasar. Y los van a apartar, pero ahí es de ustedes que logren tomar un tiempo. Te amo mucho, pero por eso que te amo me quiero aprender esto, porque si están aquí es por algún motivo, busquen ese tiempo. Y que sus familias, hay muchos que les dicen, no estudies esa babosada, no te va a servir de nada. Si no me digan que sí, pero pasa, lo he visto. Entonces, que sus familias no sean un obstáculo. Su motivación es suya y solo se puede hacer con mucho esfuerzo. Entonces, vamos a cerrar la clase hoy, sí. Eso es, me gusta mucho trabajar con la motivación. Si ustedes no se motivan, yo les puedo dar misa y ustedes no, por gusto. Que eso cae en ustedes. Ahora, entonces vamos a cerrar con lo primero. ¿Qué necesitamos, guys, cuando nos metemos? ¿Nombre completo o el apodo? Nombre completo. Completo. ¿Cuánto tiempo vamos a poner la cámara? Todo el tiempo. Toda la clase. Good. Muy bien con el sonido ambiente. Han sido el mejor grupo que he tenido con el sonido ambiente. ¿O sentenciaron muy bien a toda la gente en su casa? ¿O han estado muy bien? Muy bien. Participación activa. Felicidades, lo han logrado. ¿Cuántas clases tienen que conectarse? Todas. ¿Nos podemos conectar a las 8:05? No. ¿Por qué? ¿Cuánto presentamos en asistencia? Tres. Ahí está. Mañana sesiones, les voy a mandar los números. Okay. Tengo que salir a cenar con mis cheros. ¿Me da permiso? No. Faltan 10 cosas de ustedes, pero... Okay. ¿Qué van a hacer justo después de terminar? La tarea. No es difícil, ahorita que lo tienen fresquito. ¿Cuánto tienen que tener en promedio? 80, muy bien. 10. Tarea. Ahí está, mejor, con 10, excelente. Ok, ¿qué más? El midterm, ¿cuándo es el midterm? Miércoles. 5. El 5 de octubre. ¿Cuándo lo tenemos que terminar? Antes de la medianoche. ¿Examen final? 19 de octubre. Fantástico. ¿Dónde está el manual? En la plataforma. Si alguien no tiene acceso, no tiene el manual, avíseme, yo se lo soluciono, pero necesito comunicación. ¿Okay? Yo no tengo acceso. Vaya, hágame un favor. Como ahorita estoy compartiendo, no veo quién me dijo eso. ¿Quién me dijo eso? Yo, Douglas. Ok, Douglas, hágame un favor, escríbame ahorita. Ahí yo me presenté en el grupo, escríbame para yo tener su contacto y ayudarle con eso. Ok, entrado. Fantastic. ¿Cuándo tenemos que tener las tareas al día? Viernes antes de la medianoche. Va para InstaForb, ok. La plataforma Zoom creo que ya no hay ningún. ¿Anything else, my friends? ¿Algo más? No. Gracias. Thank you. Espero que les haya gustado la clase. Night. Espero que siempre sea así. Y a mí siempre me gusta terminar de la manera. Me gusta decirle a la gente, get out of here, que es como, váyanse de aquí, pero sean libres. Así que, este es Alejandro Narbona, on behalf of Inglés Corporativo, con todo respeto, get out of here. I'll see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Tomorrow. Good night. Thank you. Thank you. You're welcome. Have a good night. Bye.